Prepare y suelde la tubería y los accesorios de cobre de entrada y salida para que no se suelde cerca de 6 pulgadas del cuerpo de la válvula para evitar daños por el calor en los componentes internos. Envuélvale teflón en las roscas de tubería y las conexiones de salida del cuerpo de la válvula. Atornille los tubos al cuerpo de la válvula. Apriételos firmemente con una llave y colocándolos para después conectarlos a las entradas de agua de frío y caliente. Mida y corte un soporte de madera, aproximadamente 1 por 6 pulgadas, para que encaje entre los montantes de la pared. Fije 4 soportes de esquina con tornillos al soporte de madera. Determine la posición de la válvula en la pared y marque la pared verticalmente y los montantes horizontalmente. Inserte el soporte de madera contra la pared trasera entre los montantes. Verifique el nivel y marque las líneas central de la válvula para alinearlas con las líneas verticales en la pared y las líneas horizontales en los montantes. Retire la madera para marcar las líneas y vuelva a insertarla contra la pared entre los montantes. Alinee las marcas verticales y horizontales con el soporte con las marcas en la pared y los montantes. Verifique el nivel y asegure que el soporte de madera con soportes de esquina y tornillos a los montantes. Coloque el cuerpo de la válvula con los tubos y accesorios conectados contra el soporte de madera. Alíñelo con las marcas de la línea central, vertical y horizontal y fíjelo con tornillos a través de los orificios de las orejetas en el cuerpo. Compruebe que el cuerpo esté nivelado, en posición vertical y perpendicular a la pared. Verifique de nuevo que el cuerpo esté nivelado.
Tape todas las salidas, abra el agua y verifique que no haya gotea. Y coloque los guardabarros de dos tubos para proteger la válvula y la rosca.